Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un fraternal saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco desde la capilla de la Casa de Santa Marta, hoy, Martes Santo, 7 de abril. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticannews.va y por Facebook Live. Esta es ya la cuarta semana en que el Papa abre las puertas de su casa para compartir con todo el mundo la misa que regularmente celebra de modo privado. Lo hace por la clara convicción que tiene de que el mundo necesita más que nunca la presencia de Dios y, dadas las circunstancias por el coronavirus, ha querido hacerse presente en tantos hogares que abren sus puertas a través de los medios de comunicación para entrar con la palabra de Dios e invitarnos a todos a hacer comunión espiritual con Él. En este martes 7 de abril, Martes Santo, estamos un paso más cerca de la pasión de nuestro Señor que celebraremos durante este trido pascual, el misterio de nuestra redención, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó hasta el extremo y ofreció su vida por nuestro rescate, para que nos dejemos amar por Dios y no dejemos que se pierda esa sangre preciosísima derramada por Jesús, para que estemos reconciliados con Dios. Hemos sido creados por amor y para amar. En esta Semana Santa, acojamos esa sangre de nuestro Señor, purifiquemos nuestros pecados, porque aquello nos permite estar en comunión con Dios y recibir su gracia, su perdón, su amor y la plenitud de nuestra vida, no solo en el más allá, sino que comenzando hoy, con el amor hasta el extremo por nuestros hermanos, como respuesta a ese amor primero con que Dios nos amó desde la eternidad. En estos días de Cuaresma hemos visto la persecución que ha sufrido Jesús y cómo los doctores de la ley se han ensañado en contra de Él. Ha sido juzgado con ensañamiento, siendo inocente. Hoy quiero rezar por todas las personas que sufren una sentencia injusta con ensañamiento. No me entregues, Señor, a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, piedad.
Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concedi a questa tua famiglia, oh Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Lettura del libro del profeta Isaías. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi siervo, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamerò, Signore, la tua salvezza. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. In te, Signore, mi sono rifugiato. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora. Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos, Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Salve, nostro re. Salve, Rey nuestro. Obediente al Padre, fuiste llevado a la crucifixión como un manso cordero al matadero. El Señor sea con vos. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: en verdad les digo, uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Allora, dopo il boccone, Satana entró en lui. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dice entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La profecía de Isaías que hemos escuchado es una profecía sobre el Mesías, sobre el Redentor, pero también es una profecía acerca del pueblo de Israel, acerca del pueblo de Dios. Podemos creer también que es una profecía de cada uno de nosotros. En esencia, la profecía subraya que Dios ha elegido a su siervo desde el seno materno, y lo dice dos veces. Al inicio, su siervo ha sido elegido
desde el nacimiento o antes del nacimiento. El pueblo de Dios ha sido elegido antes del nacimiento, cada uno de nosotros también. Ninguno de nosotros ha caído en el mundo por casualidad. Cada uno tiene un destino, pero un destino libre. El destino y la elección de Dios. Yo nazco con el destino de ser hijo de Dios, de ser servidor de Dios, con la tarea de servir, de construir, de edificar. Y esto desde el vientre materno. El siervo de Yahvé, Jesús, sirvió hasta la muerte. Lo hizo con una... Lo hizo perdiendo, pero es su modo de servir. Servir es darse. Darse a los otros. Servir es no pretender para nosotros algún beneficio que no sea el servir. Y la gloria de Cristo es servir. Hasta anonadarse a sí mismo en una muerte y una muerte de cruz. Jesús es el siervo de Israel. El pueblo de Dios es siervo. Cuando el pueblo de Dios se aleja de esta conducta de servicio, es un pueblo apóstata. Se aleja de la vocación que Dios le ha dado. Y cuando alguno de nosotros se aleja de esta vocación de servicio, se aleja del amor de Dios y construye su vida sobre otros amores. Tantas veces idólatras. El Señor nos ha elegido desde el seno materno. En la vida hay caídas. Cada uno de nosotros es pecador. Y puede caer y ha caído. Soltanto la Madonna. Solo la Virgen y Jesús. Tutti gli altri. Todos los otros abbiamo caduto. Hemos caído. Siamo peccatori. Somos pecadores. Ma quello che importa. Pero aquello que importa es la conducta delante del Dios que me ha elegido, que me ha ungido como siervo. El atteggiamento de un pecador que el comportamiento de un pecador que no puede pedir perdón como Pedro, como Judas. No, jamás te negaré. Y después se arrepiente. Este es el camino del siervo. Después que resbala y cae, pide perdón. Por el contrario, cuando un servidor no es capaz de entender que ha caído, cuando la pasión lo toma de tal modo que lo lleva a la idolatría, ahí abre el corazón a Satanás y entra en la noche, como le pasó a Judas. Pensemos hoy día en Jesús, siervo, fiel, en el servicio. Su vocación es servir con una muerte y una muerte de cruz. Pensemos en cada uno de nosotros, del pueblo de Dios. Somos siervos, nuestra vocación es para servir, no para aprovechar de nuestro lugar en la iglesia. Servir, siempre en servicio. Y pidamos la gracia de perseverar en el servicio. Algunas veces resbalando, cayendo, pero con la gracia de llorar como ha llorado Pedro.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y te lo presentamos ahora. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad la ofrenda de tu familia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poderoso enemigo nuestro y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso se alegran los ángeles con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te, Dio Padre, onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, intercambien ahora un signo de paz. Agnello Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello Dio, che togli
beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fueron pan y vino que se presentaron ante el altar y que por las palabras del Sumo Pontífice, actuando como sacerdote, las consagró en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús, cuerpo y sangre que fueron ofrecidos a Dios por nuestra redención, haciendo nuevamente presente sobre el altar el sacrificio que Jesucristo hizo de una vez y para siempre por todos nosotros y a través del cual nos alcanzó la salvación. Por eso entramos en comunión con nuestro Señor Jesús y ahora podemos unirnos también espiritualmente. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero ahora, como no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y ahora con devoción, hagamos comunión espiritual, uniéndonos a nuestro Señor Jesús.
preghiamo. Oremos. Padre misericordioso. Padre misericordioso, saciados con el don de la salvación, imploramos para que por este mismo sacramento con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Rendidos a los pies de Jesús sacramentado, acogemos la bendición que nos ofrece el Santo Padre, trazando sobre nosotros el signo de la cruz. La hostia santa, Jesús sacramentado, se reserva en el sagrario, aquel rincón de la capilla, siempre iluminado por esa luz roja, donde Él permanece a nuestra espera, como prisionero de amor, para que podamos rezar ante Él y descargar ante Él todas nuestras preocupaciones. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Y concluimos así la transmisión de esta transmisión extraordinaria de la misa de la Casa de Santa Marta, presidida por su Santidad el Papa Francisco. Nos despedimos de todos quienes nos acompañaron a través de radio, televisión e internet, a través del portal Vatican News, YouTube y Facebook Live. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y les deseo un bendecido Martes Santo. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.